Hoy hay muchas noticias chidas de Nintendo. Revelaron fecha del DLC gratuito de Celeste. Yo soy Asher. Y estas son las Bro de VG News. Comenzamos el día con una revelación de Nintendo y es que mostraron la portada que tendrá Tokyo Mirage Sessions Fire Emblem Encore, que es un relanzamiento de un juego que salió en Wii U. ¿Tú lo tenías, Adro? No. Yo tengo la edición especial, ¿cómo la ves? ¿Rico? ¿Rico? Para jugar esta nueva versión tendrán que esperar hasta el 17 de enero, que será cuando saldrá. Lo cual chinga nuestra teoría, Adro, de que ahí va a estar Super Mario 3D World. Porque este año, si no recuerdan, salió Deluxe y no... Pues ya ahí se hicieron trizas nuestros sueños. Se va a ir a febrero, vas a ver. O tal vez lo sacan como a la misma fecha que salió Captain Toad. No, ¿verdad? Ya valimos, no. Febrero antes de Animal Crossing. Ahí está ese mes. Mire. Pero bueno, esta nueva versión tendrá contenido inédito, una nueva rola, además de que la puedes jugar en portátil y seguramente otras cosas que especificarán más en el futuro. Pero pues tú estás emocionado, tú eres Tokyo Mirage Sessionsista. Ustedes me convencieron. La neta es que yo lo tengo, pero nunca lo he abierto, Adro. Tierra, ¿soy leguleyo? No, bueno, tierra sí, tierra a él sí, pregúntenle. Ándele. Hoy también les tenemos información acerca de nuevos datos técnicos de la versión de Overwatch para Nintendo Switch. Y es que mucha banda, pues en cuanto se enteró la noticia, por ejemplo, nada más para dar contexto... El pinche Renzo me dijo cuando recién salió el Switch que ni a putazos corría Overwatch. Ándale, ahí está, hijo. ¿Qué dice la historia ahora? ¿Qué será la última broma del Switch? ¿Que corra Cyberpunk? Ya, nada más hace falta. Pero bueno, el chiste es que el juego correrá en 720p en modo portátil, lo cual es la resolución nativa de una pantalla de un Nintendo Switch, y 900p una vez que la pones en el dock. Que 900p yo siempre la relaciono con la resolución en la que corre Sunset Overdrive en Xbox One. Muchos juegos de PlayStation 4 también corren así. Dragon Quest 11 en PlayStation 4 normal creo que corre en 900p. Hay mucha gente que la nota, hay gente que no. Yo sí, tengo desgraciadamente... Buen ojo ahí para las pantallas, porque 1080p sí, sí, es inconfundible, ¿no? Pero afortunadamente esta versión correrá a 60 cuadros, como lo hicieron, no tengo puta idea. Seguramente ahí le bajaron a las texturas, o tal vez hicieron ahí los assets, le bajaron la geometría, ¿no crees, Adro? A que le hayan quitado que sombras. Yo creo que le van a quitar partículas y sombras. Partículas, pero pues que corra a 60 cuadros, era un must para los fans de Overwatch, entonces... Toma chango, sí, tu banana. No es la plataforma ideal. Toma Winston, tu banana. Pero bueno, recuerden que pueden jugar Overwatch en su Nintendo Switch a partir del 15 de octubre. Lo cual solo nos va a recordar que faltan 15 días para que salga Luigi's Mansion 3. Un juego que verdaderamente espero. Pero, fans de Overwatch, sobre todo a nuestro Dieguito, un saludo. Libre. Un beso. Felicidades. Por si no se habían enterado, en la tarde de ayer finalmente pudimos descargar títulos de Super Nintendo a nuestro Nintendo Switch, siempre y cuando tengas ahí una cuenta que ya esté pagando Switch Online, que es este servicio que te permite jugar en línea, que Splatoon, que Mario Kart 8, que Splatoon, que Mario Kart 8... Creo que también Splatoon 2. Pero lo más chido de todo esto no es solo que puedas jugar en línea, sino que Nintendo básicamente tiene su Netflix con algunos juegos de NES, otros juegos de Super Nintendo. El próximo año esperamos 64, supongo. Debería. También dijo Nintendo que ya no va a salir juegos cada mes, que ya no más de huevos. Va a decir, Chrono Trigger ahorita. Imagínate. No, pendejo, te cagas. La buena noticia es que los juegos están chingoncísimos. A mí me encanta que la selección... Sí tiene clásicos que no deben de faltar, por ejemplo un Super Mario World, un Pilot Wings, Link to the Past, órale, Star Fox, pero lo chingón es que traiga Weird Fox, así como Demon's Crest, que está mega chingón, Stunt Race FX, güey. La neta, les digo algo de compas, Stunt Race FX corre al igual que Star Fox, como a pinches 15 cuadros por segundo, literal.
Pero qué divertido es, güey. O sea, a mí me encanta que esté un Race FX, puedes sentir como el peso del carro, así como... Y haber tenido como esos primeros experimentos en 3D con carritos, con una motito y con el coupé. Chingoncísimo. Mi recomendación, mucha gente lo odia, pero yo Stunt Race FX lo amo, aunque se ve en una pinche ventanita de una resolución así mega miada, lo sigo amando. Otro de los juegos raros que pueden disfrutar en este servicio de Switch Online, Kirby's Dream Course, coma, idiota. También está chingón que pusieron Breath of Fire. Que Breath of Fire es un juego de Capcom que publicó en su momento Squaresoft aquí en América. Y como vienen las cajas intactas, como salieron en su momento, puedes ver que está el logo de Squaresoft y dices, ah, perro. O sea, Nintendo dejó o puso la regla de que las cajas deben de aparecer tal cual y como aparecieron en su momento, sin importar si Squaresoft ya ahorita es Square Enix. O está cabrón. Se ve muy bonito. Se ve muy bonito, güey. Sí. Y de hecho, como Puyo Puyo 2 no salió acá, pues te lo dieron así el juego, así en su caja de Super Famicom, lo cual significa que Nintendo no va a tener miedo en añadir juegos que no están necesariamente localizados, pero pues un Puyo Puyo que nomás con que le pongas menú y ahí ya empiezas, la neta hace todo el sentido que y me da mucho gusto por Nintendo, muy maduro, el poder dejarle elegir a las personas juegos, aunque no necesariamente sean de su región. Enhorabuena, Nintendo. Respecto a la emulación, mucha gente me pregunta que qué onda, que qué tal corren. Pues yo diría que corren más o menos como su Super Nintendo Classic Edition. Si acaso un poquito mejor, porque de hecho, cuando ya lo doquean, pues corre, sí corre en 1080. Pero pues yo diría que es decente. No sería como, o sea, yo preferiría jugar, por ejemplo, en un Super NT o en hardware real. Pero a ver, perro, ¿dónde juegas eso? ¿En un camión? ¿O en la calle? O sea, tener el Super Nintendo, las licencias de los juegos de manera legal, creo que es un win para todos. Y pues ojalá, y lo que sí me encantaría es que le metieran como más filtros. O sea, que te dieran más opciones, porque cuando le metes scanlines, también te mete ahí como que le den la madre, como si estuvieras conectando por compuesto. La neta se ve como cagada pura, entonces... Preferiría que te dijeran, a ver, pongo scanlines normales, sin hacer estos pinches filtros y todo bien. Pero yo diría, muchachos, muy decente, si quieren jugar Yoshi's Island, si quieren jugar Kirby's Dream Land 3. No, trae un chingo de cosas ahí que seguramente no han jugado. ¿Por el precio lo vale? Sí. Ah, de hecho, hoy también les tenemos noticias de Celeste, uno de nuestros platformers favoritos del Nintendo Switch, el cual recibirá un DLC gratuito llamado Farewell, que incluye como 100 niveles mega pinches perros, por más que ya te hayas hecho chingón con la mecánica esa. Te la vas a pelar, loco. Y también lo más chingón es que, fíjense, lo más perro es que solo aquellos que hayan terminado el episodio 8... pueden tener acceso a estos niveles, lo cual está verguísima, porque a mí me encanta verlos emputarse y... ¿Por qué pueden jugar los demás y yo no? ¡Pues pásalo, perro! Este contenido estará disponible a partir del próximo 9 de septiembre. Y repito, pues solo los mejores podrán tener acceso a él. Y para cerrar este news en una bonita tradición en la que Nintendo anuncia algo super pinche weird, un día después de un Direct anunciaron ahí una banda elástica que yo lo único que puedo imaginarme, Adro, es el arco, güey. Sí. O el resorteo, o sea, ¿qué tal si estás así jugando un Angry Birds y nomás te haces así como para atrás? Y sueltas ahí como el Angry Bird. Digo, este es el tipo de mamadas raras que a mí lo que más me late es ver la banda que jamás va a entender ese pedo. Yo. O sea, la banda que lo vio y dice, ¿qué le pasa a Nintendo? En lugar de hacer juegos vergas. Y le dices, oye, güey, sale un juego verga cada mes. ¿No te es suficiente? Estos 60 juegos. Me hacía falta. Oye, güey, pero pues ve tu competencia, a ver, ¿quién te está dando juegos exclusivos? Pero por lo menos no están haciendo bandas plásticas. Oye, ¿cómo crees que se llame? No sé, Nintendo Resort. Pilot Wings Resort. No, Resort es otra cosa, muchachos. Resort Terra.
Resurtera. Si es Labo, rezo. Labo rezo. No, lo que se ve muy chingón es para banda que quiere como tener actividades muy similares a lo que era como Wii Fit o como era Wii Sports. Uh-huh. A mí me encantaría ver un Wii Sports nuevo, me encantaría. Pero pues no sé si pase. Toma 2, en cuanto dijimos esto ya lo anunciaron. No, hasta el 12. Hasta el 12, ¿verdad? 12 de septiembre. Sí, ahí nos va a ver capaz. Ahora, bien podría ser que, digo, se me haría raro porque lo están marketeando de una manera muy distinta que fuera un Toy-Con. Pero no creo, porque ya lo están marketeando así con familias y la chingada. Cosa que no hacían desde el Wii U. De hecho, Wii U sí lo anunciaron así como la salita y la chingada. Acá lo han manejado más como totalmente enfocado al gaming, el Switch. Pero pues ahí esa resortera, ¿tú qué dices? ¿Día 1? No sé. Tengo que ver. O sea, ajá. Tengo que ver el software, como... Digo, yo no, yo... Bueno, aquí va a haber... No mames, podría tratarse de puro yoga y yo lo compraría, güey. Que es como de hacer ejercicio, güey. Es como de hacer cardio. Tal vez algunas posiciones de yoga acá muy perras. O sea, definitivamente sí es algo quality of life, ¿no? No es un producto tal cual como... Podríamos decir... Hacia videojuegos, aunque seguramente sí va a tener cosas muy divertidas. Más adelante... Muchachos, si ustedes les hacen putar esto, pues no son el target. O sea, el target son esas familias y esa chava que se ve acá. El redneck ese tiradito. El redneck con sombrero que lo ve y lo empieza a pachorar. Se ve perro, pues a ver qué tal. Lo que sí, se los aseguro, sale pronto, güey. Nintendo cuando anuncia cosas raras y... es así de, güey, sale en un mes, güey. O sale en una semana. Entonces, yo esperaría que esto... Entre septiembre y octubre seguramente estaremos viendo esta opción. O sea, me sorprendería que para Navidad no estuviera tu pinche ahí resorte. ¿Cómo le vamos a poner ahorita de cariño? Es Nintendo Resort Era. Nintendo Resort Era. Pero bueno, hasta aquí llegamos con las news. Banda, no dejen de checar todo el contenido que estamos publicando en el canal. No dejen de checar el Night, que seguramente se puso perrísimo. Sí. De Astral Chain publicamos unboxing, gameplay... Y sobre todo la próxima semana comienza la cobertura desde Tokio. Iremos ahí a Tokyo Game Show, haremos Nike desde allá, News desde allá todos los días. Sí. ¿Qué días no hay este... News? Lunes y martes. Lunes y martes, muchachos, pero eso sí va a haber este contenidos, va a haber dobleteo, ¿no? Sí, Classics, viene Anime Podcast. Hay doblete, lunes Anime Podcast. Síganos en la cobertura Bro de Japan 3. Banda, yo soy Asher. ¡Y para su puesto! ¡Ja! ¡Funnel out!